Okay. Buenos días con todos los representantes, los distinguidos miembros. El día de hoy vamos a dar inicio a la tercera sesión, ¿no? Perfecto. Y el día de hoy nos va a acompañar la doctora, la presidenta, por vía online, porque tiene una reunión. Entonces, ella está presente online y nos ha pedido que continuemos, o sea, porque no se va a poder comunicar, ¿no? No vamos a poder escucharla, pero está presente. Y de esa manera creo que estamos ya todos los integrantes en un quórum total, ¿no? Su día de hoy correspondía, según nuestro cronograma, la presentación de CONTAP respecto al análisis, ¿no?, de la situación y la problemática que, de nuestro grupo de trabajo. Entonces, para ello vamos chat. Okay. El video solo está enfocado. Entonces, porque el día de hoy estaríamos escuchando entonces la presentación de la CONTAP, que va a estar a cargo del licenciado ¿no? Iniciar nuestro análisis también para cumplir nuestros objetivos. En algún momento vamos a esperar a que termine la tecnología. Ajá.
Ya pues acá. Creo que acá está. Acá tienes. Acá tienes tu gallita. Para que podamos. Pon esto y te va a pasar. Para que pueda visualizar aquí. Lo va a pasar. Buenos días. Estoy haciendo una presentación, espero que pueda realmente considerar, ¿no? Desde la perspectiva en que voy a tratar de hacer exposición y la puedan comprender. Para mí realmente no es tan fácil porque es la primera vez que estoy exponiendo a funcionarios, ¿no? Estoy acostumbrado a exponer a trabajadores. Y sé que la temática es diferente y que hay una situación más legal y puntual. He tratado de poner justamente el énfasis en lo que correspondería a la parte legal. He tratado de darle, ¿no?, al plan de trabajo que se nos exige, ¿no?, el marco legal, ¿no?, y un proceso histórico porque también considero que se debe aclarar algún panorama que hoy, por la situación que vivimos en estos tiempos de la desgregación de varias organizaciones, un poco se está confundiendo algunas situaciones que creo que ya la mesa la conoce. Entonces, el plan de trabajo está acá señalado, está, como ustedes ven, ¿no?, dentro de la normativa legal que nos acompaña en esta comisión. Ahora, lo primero que quiero señalar dentro de esta normativa es que nosotros, es la CONTAP quien presenta la ley del técnico. ¿Por qué hacemos este señalamiento? No, porque hoy se dicen muchas cosas que no son tan ciertas, ¿no? Una de ellas es que yo tengo, ¿no?, como representante de la CONTAP legalmente 6 meses. Hoy se dice que soy un dirigente eterno y un montón de cosas, y eso tampoco me parece adecuado que se digan en otras tiendas, a la cual quiero aclarar. He sido luchador social sobre la normativa del técnico durante muchos años y he estado intentando reflotar un movimiento que presentó el proyecto ley, que lo presentó, ¿no? ¿En base a qué se presenta? En base a la ley 25.333. El 22 de abril de 2003 ingresa el proyecto ley al Congreso. Una vez que ingresa la ley, como podemos ver, es presentada por la CONTAP, es presentada por Juan Manrique Salas, ¿no?, dentro de, bueno, de una lucha que nos llevó desde el 2000, ¿no?, organizar las diferentes evaluaciones legales, la ley 25.333, que está establecido dentro. Nosotros estuvimos trabajando en diferentes aspectos. Quien le habla estuvo también acompañando ese trabajo, por eso que lo conozco. Entonces, tuvimos el primer rechazo, ¿no es cierto?, que se da en el Ejecutivo, ¿no?, señalando, ¿no?, que se observaba, ¿no?, y en la parte 1 hacia abajo dice, además, la creación de normas especiales por cada grupo ocupacional conlleva la inconveniencia de atomizar la legislación laboral. Y no solamente señalaban eso, sino que también a la derecha dice, adicionalmente, la aplicación del mencionado dispositivo supone un incremento de gasto público. Entonces, ya ahí estamos encontrando lo que hoy se sigue viendo, ¿no es cierto?, ya sobre este punto, que es muy, muy claro en decirlo, que es un aspecto económico.
Acá el otro detalle que no quiero dejar de pasar es que se rechaza por segunda vez, ¿cierto? Se rechaza por segunda vez, se observa y en la parte 6 final va a decir lo cual no es correcto por cuanto los técnicos y auxiliares asistenciales no están considerados como profesionales de la salud. Acá ya se hacía un sesgo, ¿no? Y nosotros lo habíamos presentado para que la ley incorpore al profesional y lo que hace la ley es recortar, quitar la 25.333, la elimina. Y por supuesto, ya al pasar de esa manera, ya no éramos profesionales, solamente seguía tocando, ¿no?, a un grupo y tratando de no notar o no hacer ver o no reconocer que quienes estábamos luchando éramos egresados de institutos. Es cierto que en esos años estaba la 276, es cierto que habían auxiliares, es cierto que habían técnicos. Estamos hablando que no había reforma, estamos hablando del año 2002, 2003, 2004, donde la reforma del Servit van a llegar mucho más adelante. Entonces era comprensible de que una normativa legal pues tenga que abarcar al personal que en ese momento estaba establecido, no, que es el profesional, el técnico y el auxiliar. Nosotros seguimos el trabajo, ¿no? Y acá viene el otro debate que se tiene, ¿no? ¿Qué es lo que somos, ¿no? Algunos creen que seguimos siendo, ¿no?, el 6 de mayo nuestro día, técnicos y auxiliares. Otros han logrado la aprobación que sea el 29 porque dicen que el 29 es el día del técnico. No desconocen, ellos han llegado ahí a rogarse algo que nunca, nunca han estado jamás al lado nuestro. O si han estado, han llegado después. Pero acá está la fecha histórica, es decir, que yo me caso el 23 y el 29 me dan mi partida de matrimonio. No, yo voy a celebrar mi partida de matrimonio y no voy a celebrar. Este es uno de documentaciones y el origen también de nuestra protesta frente al MINSA, ¿no? Para señalarle con claridad, con documentación, con pruebas contundentes, que el Congreso lo aprobó el día 23. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene muchísimo que ver, pero ¿por qué? Porque en el aspecto legal, que quiero dar a notar, es que había sido rechazado dos veces. La primera fue el 20 de julio del 2004, la segunda fue el 9 de mayo del 2005, y cuando fue aprobada, el 23 de junio. Esto para nosotros fue un inmenso trabajo, un inmenso sacrificio, ¿no? Y también esto originó la destrucción de nuestra organización, el despido de los dirigentes, la desarticulación total de la organización, porque nosotros trabajamos no solamente con el MINSA, trabajamos con las Fuerzas Armadas, con el IPE, con las políticas particulares. Prácticamente destruyeron esa primera organización y quien les habla estuvo durante años intentando hacer entender al técnico que había un titulado, ¿no? De ahí aparecieron ciertas, en parte comprensibles ataques, ¿no? Desde la parte de funcionarios del MINSA que bajaban a los establecimientos, que cuando uno les preguntaba o asesoraban y generaron un conflicto porque señalaban que nosotros no somos profesionales. Que la ley 25.333, firmado por, creo yo, considero, no quiero asegurar algo, pero me pareciera que al ser firmada por Fujimori y al ser Toledo quien digamos, la recibe, por eso que Toledo lo rechazó dos veces, porque no consideró, y encima había una crítica, y la crítica sigue hasta ahora porque no se está comprendiendo de dónde origina, de dónde viene, de dónde nace, de dónde aparece la 25.333, de dónde sale esa nomenclatura. Entonces, en primer lugar, decirles, por eso nosotros planteamos una segunda implementación, en primer lugar, decirles que ese nivel sí existe hace más de 30 años atrás. No es que no exista. Y tuvimos que recolectar varias boletas y agradezco a los técnicos que me han alcanzado esas boletas a nivel nacional. Estoy solo presentando uno, pero en mi blog personal tengo las otras boletas presentadas. Mi blog Chaquetas Blancas que vengo escribiendo desde el año 2000. 7, si no me equivoco, 8. No, la problemática del técnico. Entonces, acá les presento la boleta
de una de las técnicas, ¿no es cierto?, de Ancash, ¿no?, ¿no?, que nos envió para que se pueda ver que sí existe este nivel y por eso nosotros estamos pidiendo una segunda apertura. Por eso no es primera, es una segunda apertura, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el nivel que se le da? Asistente en servicio de salud 1. Creo que ya desapareció por ahí, me dijo alguien. No, eso no existe ya, pero el nivel se mantiene, ESP. Entonces, quiero tocar de dónde aparece, de dónde se origina, de dónde aparece el SPE. Es cierto que en parte lo que dicen, ¿no?, los funcionarios que discrepan con nosotros, que no somos profesionales, ¿no?, que no tenemos el nivel, pero está la ley 25.333. Y es que hay un detalle muy importante, ¿dónde aparece? Nivel quinto y nivel sexto, grado bachiller. Entonces, ¿qué hizo, qué pasó en esta discrepancia, en este conflicto que se dio a nivel nacional en el Ministerio de Salud? No, que empezaron, digamos, que a dejar de ser técnico porque iban a la universidad o porque de repente tenían que jubilar. Y este nivel se le entregaba al bachiller y desde hace más de 33 años atrás se cerró todo trato de niveles para nosotros, ningún reconocimiento, porque se argumentaban que no éramos profesionales, sin comprender algo. ¿Y cuál es lo que tenía que comprenderse? Porque aparentemente acá está señalando que no somos profesionales. De que para ser SPE tenían que tener tiempo, años de servicio, estamos hablando de 4 y, o de 3, y estamos hablando de una especialización. Entonces, para ser SPE, no es que eras SPE por ser SPE o porque tienes un título, no, tenías que tener experiencia. En cambio, el bachiller no, bastaba que hubiese terminado la universidad, ya podía ser SPE. Entonces, la 25.333 dejó de cumplirse por una discrepancia, ¿no es cierto?, creo yo, de falta de comprensión, por un conflicto político que se dio, que se originó, y la discriminación seguía continuando y no se resolvía la problemática. Tanto así que el 2005 se da en el Congreso de la República, se hace una reforma, expone Pilar Massetti el año 2005, en la cual se habla del técnico, de la reforma del técnico, del profesional. Se da la reforma, pero lamentablemente hubo una leguleyada, ¿no?, que es una pena tener que señalarlo, pero hay que recordarlo con claridad, en la cual en el artículo 1 dicen adicional, numeral 5.2 del reglamento del 7 texto, de contar con título profesional a nombre de la nación otorgado por los institutos superiores tecnológicos, esto deberán, acá está el engaño, haber sido obtenidas entre el 8 de febrero del 98 y el 13 de diciembre del 98. Eso es ilógico. Nadie estudia meses para ser profesional, pero no solo eso. En esas fechas nadie podía ser SPE, no solo eso. Si la ley, estamos hablando, había sido cumplido en su origen por primera vez el año de su fundación, que es el 92. Entonces, ¿cómo no considerar que desde la última vez, o desde el último año hasta la fecha que estaba, estamos hablando del 2006, pues tenía que haber dicho eso? Que los que tengan título hasta esta fecha que se emite, ¿no es cierto?, el primero de marzo, pues ahí se presentarán. Entonces, acá vemos cómo se discriminan nuevamente los títulos por esa idea de que no somos profesionales y con una resolución ministerial se hace una leguleyada, un engaño y nos vuelven a dejar afuera, ¿no? Y estamos hablando del 2006, a un año de la ley del técnico, de la problemática que se venía, ¿no?, que ya la habíamos planteado internamente, el reconocimiento de títulos, ya se sabía porque habíamos llegado ya varias veces al MINSA, dejado documentación, pero bueno, no se dio. Entonces, luego de ahí viene el reglamento, yo lo llamo mal reglamento, ¿no?, en el cual nuevamente en el reglamento no se considera al titulado, solo se considera, ¿no es cierto?, al auxiliar, no ingresa el profesional y nuevamente seguimos discriminados sin ingresar, sin ser reconocidos, porque en este reglamento o mal reglamento nos dejan como, ¿no?, ayudantes, ¿no es cierto?, del colegio de enfermeros, ¿no es cierto?, porque ahí la problemática, que también debo señalar, los intereses que esto conlleva, ¿no? El interés, ¿no es cierto?, de que no quiere
¿no? Que nosotros, bueno, pues, y no lo digo por decir, ¿por qué? Porque si retrocedemos, vamos a verlo acá, también lo señala. ¿Cierto? No pueden ser considerados, ¿no es cierto? No están considerados como profesionales de la salud, ¿no? No están considerados como profesionales de la salud, ¿no? Y anteriormente dice, además, la creación de una especialidad de cada grupo profesional conlleva la inconveniente de atomizar a la legislación laboral establecida, excesiva regulación especial que están generando una serie de conflictos de competencia entre los distintos profesionales de la salud. Entonces, acá también estoy señalando que hay intereses de profesionales, ¿no? Específicamente del Colegio de Enfermeros, que no quiere que nosotros avancemos porque esto sería nuestra independencia, ¿no es cierto? Como grupo ocupacional, nuestros derechos. Y esto nos llama la atención porque más allá de los intereses que ellos puedan tener, prevalece las normativas legales. Entonces, acá queda establecido. Ustedes están viendo ahí el documento, ¿no? En el rechazo 1, ¿no? Que se llama observar, y el rechazo 2, que es observar. Observar. Entonces, se da este mal reglamento que me gustaría que hoy los que tanto dicen defender al técnico, ¿no? En otras tiendas, pues vean esto, porque ellos fueron los que hicieron esto. Este mal reglamento lo realizan ellos porque ya nosotros no existíamos como organización, habíamos desaparecido, ¿no? Estábamos intentando, yo escribiendo, asesorando, intentando que se tome conciencia sobre el profesional. Pero cosas de la vida, cosas de Dios, llega a servir, hace un reglamento y reconoce nuestra ley 28.561 dentro de carreras especiales. Hace un trabajo de la cantidad de personal, ¿no es cierto?, que se da, y este personal es considerado bajo las normativas legales meritocráticas, ¿no es cierto?, en carreras especiales, si nos incluye, ¿no? Pero que hay un dato que tampoco quiero dejar pasar. Se nos incluye, pero a pesar de haber sido en una comisión multisectorial del MINSA, rechazados, en la cual se intentaba, ¿no es cierto?, en el punto. En el punto 3 dice, se requiere excluir, ¿cierto? Se requiere excluir, ¿no? De la ley de servicio civil a la ley 28.561, ley que regula, ¿no? Que permanezca. Entonces, ¿qué está diciendo? Excluir, viene diciendo, no, apartar, eliminar, sacar, separar, rechazar, descartar, repudiar, discriminar. Lo pide textualmente. Entonces, esa es una de las situaciones que nos llama mucho la atención, pero también nos llama la atención el otro punto que hoy parece que nos hemos olvidado, el punto 6, que dice, se sugiere que el MINSA diseñe e implemente un procedimiento para terminar, que dice, de permanencia de salud que elabora. O sea, ¿qué está señalando? ¿Qué está señalando textualmente? Se requiere prohibir el ingreso de nuevos recursos humanos al grupo ocupacional, auxiliares asistenciales. Se sugiere. Entonces, ya acá hay dos cosas. Una de ellas que va contra nuestro grupo ocupacional, ¿no? Dentro de lo que querían establecerla, ¿no? De esa manera, pero no fue así. No pasó de esa manera. En el decreto legislativo 1153 fuimos considerados porque dentro de la ley 28.561 estamos nosotros, los egresados de institutos. Entonces, se reconoce, como ya todos deben saber, de la 1153, ¿no? Las entidades, Ministerio de Salud Público, Defensa, Ministerio de Educación, ¿no? ¿No? Las entidades públicas. Entonces, acá ya se reconoce, y también al grupo profesional médico cirujano, y acá viene el detalle, ¿no? Que va a cambiar un poco y una vez más, gracias a Dios, va a aperturar algo para nosotros mucho más claro. Médico cirujano, médico dentista, químico, médico enfermero, médico, biólogo, psicólogo, nutricionista, ingeniero, asistente social, tecnólogo, médico. Luego. No, y está el personal técnico, ¿no? Que lo. Para que ustedes vean quién es el personal asistencial: técnico de enfermería, técnico de obstetricia, laboratorio, farmacia, rayos X, medicina física, nutrición y odontología.
Entonces, estamos dentro del decreto legislativo 1153, que se da, ¿no? Se fusionan los sueldos, se fusionan los sueldos y se da la primera, ¿no? Escala, ¿no? Se crean 5 niveles, ¿no? En 2 grupos ocupacionales, ¿no? Lo hacen en el decreto supremo 223-2013 y en el decreto supremo 286-2013, ¿no? Se crean 5 niveles. Pero acá yo quiero llamar también la atención a un aspecto que para nosotros es importante. Se crea un serún legalmente establecido. ¿Y qué significa eso? Significa de que si antes un profesional podía ser SPE sin necesidad de llevar serún, directamente podía hacerlo, ahora ya no puede. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el SPE queda libre. Libre para poder trabajar, libre para poder reconocer, y ya se debería entender que desde el año 2013, al darse ya la reforma económica, ¿no? que se da, ya se debería comprender y entender que el SPE es el nivel que le corresponde al técnico, porque ya no hay una barrera, ya no hay un obstáculo, ya los profesionales, ¿no es cierto?, en salud, en la 1153 del primer y segundo grupo ocupacional, no, deben ellos cumplir estos requisitos, ya no pueden ser SPE. Entonces, gracias a Dios, al darse esto, como que hay una luz que dice, el camino se ha abierto mucho más claro, es mucho más comprensible, entonces ya las exigencias para los profesionales son diferentes y queda, ¿no es cierto?, por ver lo que sería el egresado de instituto. Ahora, otro detalle que quiero señalar es la pérdida del valor adquisitivo de 200 soles en el decreto legislativo 1153. No, estoy dejando ahí mi boleta, ¿no es cierto? Y estoy dejando los montos económicos que se establecieron. Quiere decir que al momento de fusionar, ¿no es cierto?, las remuneraciones, perdimos 200 soles. No, no hubo, no, y como en ese momento se trataban de ETAs, no eran establecidas en su nivel total, porque Lima tenía más, en el departamento a nivel nacional tenía menos, y parece de que se conllevó al que tiene menos y a los que teníamos más, se nos dio la pérdida de 200 soles. No, nuevamente somos discriminados económicamente, ¿no? Y es una discriminación que se viene dando, ¿no? Tiempo por tiempo. Ahora, se establece el primer y segundo aumento en el decreto legislativo 1153 con el 022-2019 y el decreto legislativo, ¿no?, del 19. Estamos hablando del 13, 14, 15, 17, 18, 19. Luego de 6 años viene el primer aumento, ¿no es cierto? Y vienen 2 aumentos, ¿no?, seguidos, ¿no? Que van a, ahí ya claramente podemos ver ya establecidos los 5 niveles. Pero acá quiero llamar también la atención en el sentido de que dice personal de salud técnico y auxiliar, pero ¿algún técnico es SPA? ¿SPB? ¿SPC? ¿SPD? No. Son niveles fantasmas que no deberían estar considerados, ¿no? Si es que queremos remitirnos a nuestro grupo ocupacional. Y si queremos hacer una comparativa, ¿no es cierto?, no deberían desaparecer porque ningún técnico alcance ese nivel, salvo que lo estén reservando para que los alcancemos, lo cual lo dudo porque el nivel máximo no podría ser más que el SPE, que digamos queda libre. Pero otra cosa que quiero llamar la atención también es de que en estos aumentos se nos da a nosotros 100 soles de aumento, mientras los grupos profesionales han empezado a avanzar, ¿no?, a desarrollar económicamente, lo cual es correcto, ¿no? Lo incorrecto fue dejarnos con tantos niveles, con niveles fantasmas que no existen, ¿no?, y dejarlos en demasiados niveles, ¿no? Y al lado derecho, ¿no es cierto?, está el otro decreto supremo, el 324, que también hace lo mismo en el segundo aumento. No, luego de eso, el tercer y cuarto aumento, en estos tramos, el 22, que ya son más cercanos, vuelve a suceder lo mismo. No, vienen como un promedio de 100 y pico de aumento, ¿no? Entonces, viene una situación ya terrible para nosotros, y ya estamos hablando de la pandemia, de los muertos, la mayor cantidad de muertos son técnicos, ¿no es cierto? Los que hemos enfrentado, los que hemos trabajado en emergencia y en todas las áreas, y hemos tenido que
prácticamente soportar toda una pandemia muy terrible y no hay quien no haya chillado, ¿no es cierto?, de los que hemos estado realmente atendiendo y trabajando, viendo tantas muertes, inclusive colegas nuestros, amigos nuestros, familiares nuestros que caían por esta pandemia. Pero ni aún así, ni aún así, hubo una sensibilidad hacia nosotros, no se nos consideró, digo esto porque estuvimos al frente del MINSA reclamando y perdimos también en ese entonces a uno de nuestros dirigentes que estaban al frente de la mesa trabajando en el MINSA, ¿no? Me refiero al colega Pedro Zafra Becerra. Entonces, volvemos a ver que a pesar de una pandemia no se ha sensibilizado y más bien se sigue recrudeciendo, ¿no?, esta situación, ¿no?, y manteniendo, ¿no?, las escalas que consideramos no adecuadas, ¿no?, hasta el momento. Y ya en esta último tramo hemos visto también algo muy interesante, ¿no? Los enfermeros y profesionales de segundo grupo ocupacional, ¿no?, han recibido un aumento sustancial, ¿no es cierto?, que parte desde 5.000 a 7.000, superando el primer, segundo y tercer, casi tercer nivel, un 80, 90% del médico cirujano. Entonces, eso también nos llama la atención, nos llama poderosamente la atención, porque cuando hablamos del técnico, hablamos del SPE, y supuestamente veríamos que estarían en 3.057, pero el SPE es menos del 10%. Cuando nosotros realmente el grueso técnico es STC, estamos hablando de 2.800, ¿no? Entonces vemos que acá hay una situación muy en la escala salarial muy diferenciada, muy alejada, ¿no? No muy cercana, ¿no? Y se van a ver claramente acá establecido 5.300, ¿no? Y el técnico sigue quedándose con esa misma cantidad, ¿no? En cambio, los enfermeros, ¿no?, y otros grupos del segundo grupo profesional, ¿no?, están superando al primer, segundo y casi tercer nivel, ¿no? Y ahí están, ¿no?, 7.700 sobre 6.600 sobre 1.000. No, solo el tercer nivel, 7.872, pero si lo vemos en tiempos de 5 años, ¿no?, de servicio, estaremos hablando pues de que casi cuatro están, ¿no?, superando. Lo cual no nos parece, no estamos en contra, pero lo dejo para que se pueda comprender que los grupos ocupacionales, por la experiencia y por los años que tienen, pueden pasar no solo un nivel, dos niveles, hasta casi tres niveles. Entonces, para ese motivo, he hecho la tabla de todo lo que yo les he expuesto en montos específicos para que ustedes se puedan dar cuenta qué ha sucedido en los años. Ahí estamos viendo desde la normativa, ¿no?, del primer nivel, el SPE, cuánto realmente el 2013, cuando se unió los sueldos, separaba a un profesional, ¿no?, de un técnico titulado. Ahí está, SPE 2000 y 2.239 es lo que separaba. Entonces, eso nos está diciendo que el 2013 la separación era 200, estoy redondeando, 250 soles. 250 soles cuando se da el 2013. Y ustedes van a ver cómo con los años, ¿no es cierto?, de 2.200 a 2.800, a 2.900, a 3.000, 3.700, 4.200. Y en este último decreto que se ha dado, el 279 del 2023, están en 5.300, ¿no? Sobre 3.057. Pero no podría ser sobre 3.057 porque recordemos que solo el 10% y menos del 10% es SPE. ¿Pero por qué? Porque más de 30 años nadie ha alcanzado ese nivel. Y más del 80% es STC. Quiere decir que el técnico de 1760, el año 2013, ha avanzado a 2.817. Y si nosotros empezamos a verlo como una escala homologativa, vamos a ir comprendiendo que los profesionales han tenido en esta década más del 100% en algunas escalas de aumento y nosotros no hemos llegado al 50%. Nos hemos quedado, a pesar de la pandemia y todo lo que hemos vivido, ¿no?, por no reconocer los títulos, ¿no?, en el sector y bueno, y se rechazaba, ¿no?, por eso que no somos profesionales, pero estamos insistiendo en el tema con una segunda apertura porque ya ese nivel prácticamente ha quedado el camino o el puente para poder cruzarlo
despejado. Ya el profesional no puede decir yo tengo ese nivel porque ellos necesitan cumplir otros requisitos establecidos. Y ya la 1153 en el primer y segundo grupo ocupacional nos ha dado, se puede decir, gracias a Dios, ese camino a tomar que espero que esa pueda ser. Entonces, nosotros estamos planteando claramente, ¿no es cierto?, alcanzar los niveles, pero no niveles irreales, niveles verdaderos, niveles que existen. No estamos lanzándonos a crear niveles, no, niveles que son reales. El SPE, el SPF, el TNICUA, STA, el STB, y desaparecer los niveles fantasmas que nos han incluido, que nadie llega al A, B, C, D, ¿no? Que nadie, deben desaparecer, no sé por qué están en nuestro grupo cuando ninguno de nosotros pertenecemos a esos niveles, y desaparecer también los niveles de auxiliares, ¿no? Que no debemos estar. ¿Por qué? Porque como grupo ocupacional nosotros debemos pertenecer, ¿no es cierto?, a un grupo que ya, como cualquier grupo, solo delimita a los mejores, a los profesionales, a los más capaces, a los que han cumplido, ¿no? ¿En base a qué? No solamente a un deseo, que también va de parte, es un deseo, pero también bajo las normativas legales, ¿no? Y les estoy dejando dos informes, el informe técnico 753 del 2015, que dice claramente, ¿no es cierto?, quiénes pertenecen, ¿no?, con título profesional, los médicos, con seguido de grado académico, los enfermeros, todo el segundo grupo, ¿no?, psicólogos, ¿no? Y tercero, el profesional titulado de Instituto Superior Tecnológico incorporado a mente de la ley 253. Entonces, ¿quiénes seríamos o quiénes somos los que deberíamos estar ocupando, ¿no?, el tercer grupo? No pueden ser auxiliares, tendrían que ser solo egresados de institutos tecnológicos superiores, ¿no? En base a lo que estábamos señalando, ¿no?, los niveles SPE, SPS, reales y verdaderos, no estamos creando ningún nivel, ¿no? Ellos deberían ser. Y también con el informe 194 que señala la ley 2533, fue publicada el 18/1991, encontrándose vigente desde el día del siguiente de su publicación, una ley vigente. Y en el 3.2 también aclara un poco la incorporación de servidores titulados de Institutos Superiores Tecnológicos al Grupo General Profesional Nivel E. Se requiere un proceso para el ingreso. Nosotros estamos pidiendo, por tantos años discriminados, olvidados y todo lo que ha pasado en la 1153, ¿no?, se pueda, ¿no?, aplicar en una segunda vez. ¿Y aplicar por qué? Porque nosotros somos la base piramidal del equipo médico. El equipo médico, que está conformado por el médico de todas las especialidades, los enfermeros, tecnólogos, obstetricias, nutricionistas, asistentes sociales, cirujanos, dentistas, químicos, farmacéuticos, todos ellos pertenecen al segundo grupo ocupacional. Nosotros somos el tercer grupo ocupacional. Entonces, estamos planteando, ¿no?, le hemos puesto, ¿no es cierto?, un 10% de separación sobre lo que sería, ¿no?, la homologación, ¿no?, que es un planteamiento nuestro, que lo podemos señalar, que esperamos que pueda ser evaluado, pero como nosotros nos hemos siempre referido, ¿no?, venimos trabajando sobre lo que es real, sobre nuestros pisos verdaderos, ¿no es cierto?, que en la actualidad existe, ¿no?, que deben darse, ¿no?, en una aplicación, ¿no?, que alcanzar los niveles, ¿no? ¿No? Quien tiene quinto nivel debe tener 30 años, quien tiene cuarto nivel, ¿no es cierto?, que estamos todos sin ascenso, debe tener 25. Quien tiene este nivel tiene 20. Segundo nivel, 15, ¿no? No. Primero es 30, 25, 20, 15 y 5 años a los primeros que están en el primer nivel, quiere decir a los que estarían entrando como contratados o nombrados, deberían ser STC. Prueba de eso también es como un no titulado, ¿no es cierto?, recibe STC, y nosotros estamos pidiendo, imagínense, ese nivel, ¿no? No, pero eso sí, dentro de la 1153, ¿no?, en nuestra pirámide, ¿no?, homologativa, ¿no?, que esperamos que esto se pueda también, ¿no?, ver como una parte de la modernidad del Estado, no, parte de la meritocracia que debe darse a nuestro grupo profesional por las leyes, ¿no?, y los años que estamos, ¿no?, olvidados. Otro detalle que no quiero dejar pasar también es, ¿no?, el hecho de las guardias, ¿no? Se ha dado en la 1153 a quien corresponde, ¿no?, primer y segundo grupo ocupacional, el aumento del 55% de guardias. Nosotros no tenemos esas guardias hasta la actualidad,
No, estamos en los montos de la 28.167. Estamos hablando que nosotros seguimos percibiendo guardias desfasadas del 28 de enero del 2004. Y también sería bueno, ¿no?, evaluar, considerar, ver los montos de guardias se puedan actualizar dentro del decreto legislativo 1153. Y esta tabla que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, lo he tomado de la escala ¿no?, que hizo la misma exposición el mismo Ministerio de Salud antes de la pandemia, ¿no?, en la cual ustedes ven al lado izquierdo los montos y al lado derecho, la 216, los diferentes montos que se van a dar, ¿no? Y al final van a ver que el técnico está vacío. Vacío abajo, a la derecha, al final. Quiere decir que a la izquierda están los montos antiguos y a la derecha los nuevos montos. Y en la parte final van a ver que el técnico no ha alcanzado, no ser reconocido dentro de la 1153, ¿no?, ni en sus títulos, ni en sus guardias, ni en sus niveles, ni en un nivel inicial, con una discriminación, ¿no?, de años, ¿no? Otra problemática más que se está originando hoy es quién es auxiliar, asistencial, quién es técnico asistencial. Bueno, servir el 28 de septiembre del año 2013, ¿no?, en el informe 00392 del 2023, servir GPGSC, ¿no?, intenta, ¿no?, decirle, ¿no?, a la congresista Porto Latino y a todas las organizaciones de FENUSA y la coalición, que hoy inclusive ya los médicos están dentro de esta coalición, ¿no es cierto?, y somos los únicos que venimos trabajando independientemente, ¿no?, decirles con claridad, ¿no?, de que la propuesta que ellos están haciendo, ¿no es cierto?, no es adecuada, ¿no?, y le está señalando en este documento que no pueden ellos estar tocando una ley, como lo vienen haciendo, ¿no? Y lo va a señalar y va a decir: a partir de la información identificada, resulta posible corregir que el ámbito de aplicación de la ley 28.561 se circunscribe únicamente al personal técnico y auxiliar asistencial que elabora los establecimientos de salud, cumpliendo funciones orientadas a velar por el bienestar físico, emocional, social de las personas de forma individual, colectiva, no siendo posible extender sus alcances a servidores que no cumplan dicha función, aun cuando trabajen en los establecimientos de salud. Por ejemplo, administrativo, personal de seguridad y otros, ¿no?, en los hospitales o centros de salud. ¿Qué estás diciendo? Que los que estamos en 1153 somos personal asistencial. ¿Por qué? Porque velamos por el bienestar físico, emocional, atendemos a personas directamente. No puede el MINSA hoy estar incluyendo dentro del 1153, no solamente por la palabra asistencial, ¿no?, sino no puede estar incluyendo, ¿no?, y rogándose nuestra ley a trabajadores de limpieza que no pertenecen a nuestra ley, o de otros grupos de oposición como los choferes y demás que lo vienen haciendo. Pero no solamente están perjudicando un presupuesto económico, ¿no es cierto?, que debería cautelarse de que solamente corresponda, ¿no?, al personal de la 1153. Ya Servir está señalando que no son asistenciales. No se puede considerar asistente, aún trabajen en los establecimientos de salud, no son asistenciales. Y ahí les he dejado el 3.2, el 3.13, ¿no?, para que ustedes puedan, ¿no?, de repente revisar. Yo estoy tratándose lo más puntual posible, ¿no? ¿No? Entonces, esa problemática que hoy se está originando, lamentablemente, en otras mesas de trabajo, por otros intereses, que inclusive quieren destruir y servir, porque para ellos, de repente, la meritocracia, los títulos, estudios, no les parece, ¿no? Y creen que todos debemos ser trabajadores en general, ¿no? Nosotros estamos señalando de que los técnicos titulados debemos estar incorporados bajo las normativas legales, debemos estar reconocidos bajo los parámetros que hoy se ha establecido en la modalidad del Estado peruano, y que se nos ha abierto un camino. Y yo pido, ¿no?, a la doctora Ishikawa, que está al frente de la comisión, ¿no?, como a todos los miembros de esta comisión, ¿no es cierto?, que se pueda ver claramente lo que nosotros estamos estableciendo, ¿no?, y señalando con claridad, ¿no?, ¿no?, algunos de los aspectos legales. Digo algunos porque hay otros que podrían sumar, pero estoy siendo muy puntual en señalar los primeros, o sea, los que realmente señalan, indican, establecen, dan el camino, aperturan o dan el puente necesario, ¿no es cierto?, para poder ser incorporados dentro de la pirámide al tercer grupo ocupacional en una segunda apertura, ¿no? Yo
a nombre de todos los técnicos profesionales, ¿no? De la CONTAP y aquellos que aún no están en nuestra organización, ¿no? Que desearles que Dios les bendiga, les guarde, ¿no? Por todo lo que venga, ¿no? Trascendiendo, haciendo, es nuestro sincero deseo como personas, como organización, ¿no? Que Dios les pueda bendecir en todos sus pasos, decisiones, caminos, ¿no? Que ustedes tengan, ¿no? Esa sería la exposición, doctor, el día de hoy, ¿no? Y agradecerles, ¿no? Por su paciencia de escucharme, ¿no? Lo dejo ahí, ¿no? No sé si. Muchas gracias. Tal vez alguno de los presentes, algunas preguntas que pudiéramos hacer para ante, ¿no? El expositor. Ah, sí, yo regreso. Sí, claro. Sí, ustedes han estado en su planteamiento, ¿no? Inicial, nos habla siempre de una progresión de carrera, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Que no sea un solo nivel, sino cinco. Entonces, en algún momento también un informe de servicio decía, justamente por la propuesta de un proyecto normativo, que también hablaba de SPB, que si es que todos pasan a un solo nivel, ¿no? Ya no habría posibilidades de eso. Se están comentando para poder entender más cuál es la lógica de SPB. Entiendo que se puede tener un solo nivel, pero para poder tener una igualdad en los niveles, de ese nivel tendría que tener un tiempo de servicio requerido, porque si no, todo lo que ingrese, o sea, estaríamos creando un solo nivel para la 1153, ¿no? Y todo el que tenga un título pasaría a ser SP inmediatamente. Entonces, no habría una progresión, perdón, de carrera. No había tampoco una similitud con el equipo en 1153, ¿no? Yo no quiero descalificarla, pero de todas maneras me parece algo irracional, ¿no? Todo pase en un solo nivel y no se valore la experiencia, el tiempo de servicio, ¿no? La experiencia en el cargo, que deberían ser siempre considerados, ¿no? Base parte administrativa, ¿no? Para poder alcanzar o tener un derecho. No con eso digo que ellos, los colegas que están ingresando con títulos, no tengan derecho, pero no pueden ellos empezar a hacer SP, deberían partir de iniciar el CTC y iniciar en ese nivel, que sería lo más adecuado y más correcto, niveles existentes, ¿no? Y ya después de ahí, pues, de 5 años puedan pasar a SPB o 5 años. O sea, tener esa escalera que debería, ¿no? Nosotros siempre tenemos una pequeña duda respecto a la explicación del 25333, que está supeditada a lo que está en el artículo 2, ¿no? Que debe cumplir con un requisito que también lo han apuntado muy bien en el decreto supremo 0557. O esta escala que establecía el artículo 19, al momento, ya no está, ¿verdad? Este nivel de presión dice que. Porque entiendo que posteriormente esto de acá estaba bajo los alcances del tipo 7.0. Posteriormente se aprueba el nivel, la ley del técnico asistencial, su reglamento, y se aprueba un decreto supremo donde se establece la nueva escala. Es ahí donde hay una pequeña, yo lo como un poco de conflicto, ¿no? Claro. Porque si bien es cierto, la 25.3.3 está vigente, pero ahorita los alcances, digamos, ustedes como personal de la salud, en el tema de remunerativo y compensatorio, están bajo los alcances del decreto legislativo 1153 y por lo tanto requerían de un decreto supremo donde se establece un nivel respaldo.
Mi opinión personal es que ese decreto supremo se debió en todo caso haber elaborado con una nueva escala que evite confusiones. Porque ahorita si yo digo, aplico la 25.3.3, y como bien lo señalaba, tienen la idea de que, como está vigente esa ley, todos los técnicos de asistencia les van a subir independientemente del nivel, al nivel SP. Entonces, eso es imposible, porque prácticamente estarían desapareciendo el nivel de técnico. Y esa es la duda que tenemos nosotros, porque creo que tiene una interpretación más realista de cómo debería ser el tratamiento. Pero igualmente está supeditado a un marco normativo. ¿No? Así como están las normas, es aplicar lo que algunos tienen ese entendimiento. Por eso que creo que también veo una propuesta que se está señalando, ¿no? De una nueva estrategia. Sí, sí, doctora. El detalle real y verdadero es que son. Porque está originando lo mismo funcional que hizo. No, no debería haber sido así. Un auxiliar no puede ser STC, un chofer no puede ser STC, un personal de limpieza o de otros servicios. Confundiendo la 1153, que ahora está en la 1153 un personal que no debe estar. Entonces, el desorden no lo estamos causando nosotros. Nosotros estamos intentando darles a conocer, estamos siguiendo todos los parámetros legales y lo que queremos es una segunda apertura, como se originó ya en el primer grupo que hemos expuesto, ¿no? que ya se dio, ¿no? En la misma estructura, ¿no? Del técnico al lado del equipo. Y cuando hemos pasado, si ustedes se dan cuenta, intentaron sacar. Porque no comprendían de que nosotros los profesionales estamos inmersos, pero no nos sacaron, no sé si nos consideró, pero solo nos consideró en una parte, pero no nos consideró una reforma en la igualdad, en la, ¿no? En la similitud que debe darse, de los cinco niveles, un nivel inicial, no nos consideró. Pero la pregunta es, ¿estamos o no estamos en otro? Realmente a veces pareciera que no estuviéramos en sobre no lo estamos nosotros, tampoco la discriminación que tenemos nosotros. Se viene dando, y ustedes están viendo todo lo que está sucediendo en este periodo. Hago alusión, ¿no? A lo que hoy se dice, ¿no? De que todos quieren ser SP. Bueno, aquí, no pueden tener como el ministro y autorizar compartir económica del Estado. No lo, la verdad es que no lo estoy entendiendo. No, y que justamente hoy están luchando por eso, porque esa es la partida para que todos sean SP. Yo por mi parte ya estoy encontrado que estén engañando a los trabajadores, por otro lado, ¿no? Porque eso es lo que han dicho ya, que ya fue aprobado. Entonces, nosotros no estamos generando eso. Al contrario, estamos solicitando lo más básico que puede ser lo más básico. No nos vamos a lanzar ni siquiera mayores cosas. Estamos solicitando, considere, ¿no? ya en ese tercer grupo, ¿no? En los niveles por tiempo de servicio, ¿no? Por eso decía que los que tengan los primeros nombrados pues serán ese, imagínense, ¿no? ¿Qué van a ser igual que un trabajo que no tiene título? No queremos, por eso, generar ninguno, lo que ya, al contrario, nosotros queremos generar un orden, no un desorden. Luego lo dice, puedan ellos acceder dentro de la 1153, porque nosotros estamos en la 1153. Discúlpenme las noticias, lo voy a decir. Oye, Mota, no seas malo, que pobrecito, ¿qué debe pasar? Perdónenme, si la Contraloría lo revise económicamente, todo lo que viene sucediendo, estoy seguro de que no está bien. Porque se está llevando un presupuesto que no corresponde. Al contrario, nosotros queremos que se ordene dentro de esa pirámide, ¿no? A nuestro grupo y dentro de los montos que el mismo MISA nos ha dado, porque ni siquiera lo, claro que sí le pedimos que también sería bueno que lo evalúe, ¿no? Pero lo hemos dejado ahí, como para que lo puedan ver, nada más. Pero realmente lo que estamos señalando es de cómo está. Nos den lo que nos corresponde en el tercero. Después está también y todo lo que ha pasado, yo
Y no solo eso, ¿no? Sino las normativas legales que nos han dado ese espacio. Hoy, los profesionales, ¿no? Necesitan un requisito mayor para ser nivel 1. Ya no está esa discordia que no son profesionales, ya no lo son. Ya no. Digamos que hemos, gracias a Dios, avanzado y limado esas experiencias que ya se dan por venir a decir que somos un tercero. O sea, ya se entendió. Al menos otros que lo han entendido mal, nosotros no vamos por el tercero. Nosotros vamos por el orden, todo establecido, como lo ha establecido el Ministerio de Salud hasta el momento. Y eso es lo único que nosotros estamos solicitando. No, un orden en el turno proporcional dentro de donde no estamos entregando los contratos. Y mucho menos diciendo que el ministerio aprobó y todos van a tener ese fe y por eso ya están congregados en una. Pero bueno, en sus volantes dice eso. Yo no estoy hablando de cosas. Sí, pues a veces es coincidente. Nosotros no estamos con ese desorden, no estamos de acuerdo con él, no nos parece. Nos parece, ya lo dije. Otra, digamos para tenerlo más claro, dentro de lo que es la ley y reglamento de los técnicos profesionales y auxiliares, para entenderlo, porque ahora estamos nosotros en el grupo, estamos hablando netamente de los técnicos, ¿no? Asistenciales de salud, y los auxiliares, esperamos, están en la misma normatividad, ¿no? Entonces, en esta nueva escala, según lo que ustedes están proponiendo, los auxiliares, ¿cómo estarían, según la perspectiva de ustedes? ¿Cómo entrarían? Ya que en el esa ley de trabajo están los dos, ¿no? Ustedes mismos dicen, bueno, han sido los que impulsaron esa ley. Entonces, dentro de esta nueva escala, ¿cómo entrarían los auxiliares? ¿Cómo los ven ustedes? A ver, hay dos cosas que hay que decir. Los auxiliares ya no pueden ingresar. Solamente puede ingresar egresado, pues, que es una lógica. ¿Sí? A la 11.53 no puede ingresar ningún auxiliar. Que estén ingresando porque otras organizaciones lo estén haciendo es ilegal. No puede ingresar. Ahí el problema se originó porque no se ha comprendido de la escala o de los niveles que el técnico o de dónde debe partir. Y le dieron al técnico STF. Un nivel sepulturero, me dijiste. Entonces, si yo me quiero remitir a los auxiliares que quedan, ojo, que quedan, ¿no es cierto? Ellos tendrían que tener un estudio, tendrían que alcanzar. No podrían. No puede ser así. ¿Por qué no los reconsidera? Bueno, lo que hizo todos los grupos ocupacionales, profesionales, incluido, ¿no? Bastante de acuerdo a las enfermeras, ¿no es cierto? Que venían de las escuelas y dijeron, ustedes tienen que tener su título. Si no lo tienen, advertencia, si viene la reforma, no van a poder ingresar. Y por eso que ustedes tienen varias denuncias a nivel nacional, ¿no? De que se han quedado desfasados, no pueden ingresar. Porque en su momento, cuando hubieron ido a la universidad, fue, se les advirtió. Sí, yo creo que quizá debe haber la misma gente. Se encarga, ¿por qué no voy? ¿Por qué no me subo? Y es más, yo no creo que ellos quieran estudiar, porque están casi cercanos a jubilarse. ¿No? Muy pocos auxiliares realmente queda en nuestro grupo, ¿no? La gran cantidad es mayor, ¿no? Entonces, pero hay un dato también que quiero alcanzar, ¿no es cierto? Es cierto que hay cinco grupos, pero recordemos que solamente los dos primeros son profesionales. Los dos tres, ¿no? Ahí quedaría como que los auxiliares tendrían que poder alcanzar uno de esos grupos iniciales si es que cumplen ciertos requisitos que la misma normativa les pide, que les pide. Tener estudios. En la 276, sí, bueno, en general, ¿no? Habla de que hay un grupo auxiliar, ¿no? Y también la ley, y últimamente también los nombramientos se están entrando. Sí, los auxiliares. Están apareciendo cada día más estos lugares, creando la idea de que van a trabajar y
y que van a ingresar a trabajar al MINSA sin dos ideales. Yo no soy usando esa idea, ¿no? Y esto origina otro problema. ¿Por qué? Porque se desplaza a los egresados de instituto. Pero eso no es real, pero están generando esa idea. ¿Y cómo la generan? Con un proyecto de presentación del Congreso, donde todos los auxiliares y los que el servicio está registrando van a ingresar. Eso lo está generando, lamentablemente. ¿Pero por qué? Porque hay que comprender que el auxiliar desaparece en 11.50 ingresos. Y el nombre, sí queda el nombre, porque el nombre no se puede borrar, no se puede cortar. Pero sí los requisitos, por eso que los que ingresan a los son los titulados, no auxiliares. Pero quieren quebrar la ley, quieren quebrar nuestra ley. No, la pregunta sería, ¿y dónde quedamos nosotros entonces? Porque ahora se habla de pobrecito auxiliar. ¿Cierto? ¿Quién dice pobrecito el egresado de instituto? Que nos quieren poner al mismo nivel. Que nos estudios no valen nada. ¿Y dónde quedamos los egresados del Instituto de Educación que reciben un cargo? Entonces, se tiene que sopesar realmente bien qué propone, qué proponemos los ciudadanos de esto. El auxiliar ya no debe ingresar. Pero hay un peligro, como dije, la última que tuvimos, que en el Congreso sí lo quieren hacer, porque no es reventando. Entonces, mucho, ¿quién va a reventar? ¿Pero reventar dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? Y tengo varias respuestas, ¿no es cierto?, sobre el tema, y entiendo que hay malos funcionarios están apoyando la MINSA, que hay organizaciones que tienen mucho poder, que hay políticos que están apoyando esto, que hay gente que está moviendo una plata para ustedes se cuenta la cantidad de tareas están apareciendo más, dicen, si no se lo dice, bueno, ya tienen esos certificados rápidos y baratos, y todavía vas a hacer para todo lo que estamos haciendo. O sea, la gente está corriendo a eso. El instituto, el instituto, ¿dónde queda la ley y todo lo que estoy exponiendo? Entonces, hay una movilización no económica afuera del ámbito del MINSA muy poderosa. Y yo considero que las leyes y la democracia deben apoyar lo que es correcto. No es correcto. Eso es lo que estamos planteando. Por eso que estamos siendo básicamente no legales el tema. No de un siglo a otro. De la escena aplicada de la de los nombramientos de los auxiliares asistenciales. Bueno, eso tiene que ser el colega, ¿no? O sea, de que hay un desorden total, ¿no? Y han dado la denominación asistencial o auxiliar asistencial a aquel que no realiza la función como tal, ¿no? Y entonces, ahorita, pues, es un desorden total, que acaba prácticamente, porque ahora todos son auxiliares asistenciales. Más no realizan la función asistencial, ¿no? O sea, no es de una cuestión de trabajo, nadie tiene que todos tenemos derechos como todo trabajador. Sin embargo, es porque a nadie creo que en su grupo profesional necesitaría que pongan aquellos que no lo son, o que no son parte de su grupo profesional, y no realizan la función. Sin embargo, eso se está haciendo en este momento. Entonces, ya lo han hecho. O sea, ahorita todos son asistenciales. Es el general, es el mantenimiento, ¿no? Todos. Incluso es en guardias. Entonces, prácticamente, están trayendo abajo, como dice acá, nuestro grupo de pasional. Al hacer esto, ¿no? Todos los actos, porque de 100 nombramientos ya están dentro de la ley. Y de esa manera tienen ingresados a la ley, ¿no? Con esta denominación, pero bien claro también lo dice, ¿no? Dentro de la 11.56 no pueden ingresar, ellos no tienen un título. Todos estos familiares que son nombrados en ese tiempo, bueno, pues el señor es chofer, hay un caso que se ha nombrado un chofer con el nivel STC por encima de los niveles que tenemos nosotros. Si veo que es su licencia. Pero a nivel nacional, entonces vemos la cantidad de estudiantes egresados. Bueno, sí, ¿por qué llegan a esto? Porque no se tiene tampoco. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Estamos en el programa. Gracias. ¿Qué tal?
gobierno, ¿no? Como decía, a nivel nacional, hay más jóvenes que están en la carrera, ¿no? Que tienen un poco de esfuerzo y cómo está pasando. Entonces, el sobre lo que era la encontrar. Sí, el día de hoy, según el cronograma, era la presentación de CONTAC respecto a la situación, el análisis que acaba de culminar con la exposición del señor Mota, ¿no? Hoy estamos, bueno, haciéndoles algunas preguntas respecto a la presentación que nos había dado, que básicamente nos estaba orientando de cómo eran, digamos, los antecedentes que habían transcurrido en estos años respecto tanto a la ley de trabajo de técnicos profesionales y también lo de la remuneración, ¿no? Cómo que había sido históricamente hasta llegar a los 53 y qué es lo que ellos estaban proponiendo, ¿no? Qué es lo que proponen es una escala. Ellos no proponen todos al SP, sino una escala la cual le permita al personal que ingresa progresivamente llegar, pues, digamos, de acuerdo al mérito, de acuerdo a sus capacitaciones y experiencia, poder escalar y hacer una verdadera carrera, ¿no? Eso es lo que debemos estar entendiendo. Está bien, lo que acá acuerden, nosotros vamos a respetar y vamos a tramitar como corresponde. Pero sí, estamos con la mejor intención, así que no hay problema. Gracias, doctor. Nosotros estamos siguiendo aspectos legales. Sé que son parte de nuestro derecho, pero lo que estamos intentando es, pues, nuestra aspiración, ¿no? Que hemos planteado, ¿no? Es cierto que estamos representados en una organización, ¿no? Pero realmente lo que estamos haciendo es legal y técnicamente plantearnos, ¿no? Considerar, revisar, ¿no? todo lo que se ha hecho. Perfecto. ¿Y hasta cuándo tenemos tiempo para? Según la RM. Hemos hecho el cronograma también. ¿No? Hasta noviembre todavía. Sí. Hasta noviembre, claro, porque sí estamos con la segunda sesión. Sí, sí. Es la tercera sesión. Pero trabajen para ahí, pues, para que no después pidan ampliación. Usted, bueno, yo soy el doctor William Trigoso, director ejecutivo de planificación de personal de salud. Ustedes son representantes, me imagino, de... ¿Quién es quién, por favor? Ya, usted, por favor. De presupuesto. De presupuesto, ¿y usted? Asesoría jurídica. Ah, qué bueno. ¿Del doctor Rivera? Sí, estamos. Ya, estamos todos también. Y la presidenta está online, la doctora Brenda, porque tenemos una reunión, entonces... Sí, teníamos un requerimiento urgente. A veces nos piden así. Entonces, sí, vamos a pasar a venir. Entonces, sí, estamos online, pero tenemos que queremos cumplir con el programa y acá estamos presentes, ¿no? Ya, la idea es también reorientar. Yo sé que es justo, pero ustedes que tienen a veces, se ha visto en varios escenarios donde la carrera, digamos, que tienen ustedes son demasiados niveles. Y si podemos reducir y reorientarlo, ojalá cuente con el apoyo de acá y el análisis jurídico necesario para poder hacer realidad también, porque en reuniones que tenemos, a veces ustedes no van, pero yo sí voy. Y cuando voy siempre, ¿no? Que todavía ya me jubilo y no, ni he llegado y no me pueden promover ese tema, ¿no? Entonces yo creo que es justo, veamos como una oportunidad para mejorar a nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Pero dentro de lo legal, ¿no? Sabemos que a veces una cosa es lo justo y otra cosa es lo legal. Pero analicemos, porque al final ahí vamos a tener que aterrizar con el respeto a la norma y pegado. Si se puede flexibilizar en algo, encantado. Pero si no, el trabajo de ustedes como grupo de trabajo va a ser respetado. ¿Sí? Bueno, sí. Les dejo en todo caso, ya les voy a trabajar. ¿Ya? Voy a avanzar. Y cualquier rato estamos por la oficina, cuando guste. ¿Ya? Permiso. Hacer como un debate, sino compartir información, de repente darles un mayor alcance en la parte técnica.
cuál es el escenario, porque ustedes no conocen, creo que mejor, para saber cuál es la, o sea, aterrizar específicamente y exponerlo de que si se aplica, digamos, la ley 1533, 53, como está vigente, saben cuáles son las consecuencias negativas. Acá hay una propuesta que el señor Mota está indicando, eso es lo que tenemos que la 2533 de repente aplicarla está constante, pero sí podemos trabajarla a través de la 1153. Recuerden que está en el cáncer, no es para las personas que les hemos mencionado el cáncer general. Ah, por supuesto. Entonces, las consecuencias que podrían ocurrir. No, o sea, para el personal administrativo de los sectores, no estoy diciendo, yo tengo una posición totalmente clara de las cosas y me parece bastante positivo que ustedes también estén dando un proyecto con información que sustente debidamente que nosotros podamos, porque hubiese sido diciendo que no se me dio con nada y solamente tengan la idea, ¿no? Que es más, ustedes tienen algo más preparado, puede ser bastante ahora. Sí, es un tema muy importante y que a partir de ello, ¿no? Como decía la doctora, ya nosotros podamos en la siguiente sesión generar ya, traer también una, podríamos traer tal vez una pieza, como dice acá, para el análisis, ¿no? Una posición de parte de nosotros y poder también, en base a lo que ustedes han vertido el día de hoy, la siguiente sesión que dice revisión y evaluación, ¿no? De la información y marco de contar. Entonces, en base a lo que ustedes están, hoy hemos conversado algo, ¿no? Pero realmente esta semana nosotros también ya lo vamos a poco, como decir, de comillas, digerir también, de cada uno de nuestros ángulos, de secuestrar, de recursos humanos, de cada uno de la parte técnica, para que tal vez en la próxima reunión podamos tener más mayores elementos que nos conduzcan a este objetivo. Creo que un poco como que ya tenemos un poco más claro ustedes, la propuesta que ustedes tenían, que es una escala, ¿no? Como dice acá la carta. No es que todos vayamos a ese país, como dice la doctora, es lo que me debería también poder hacer para otros sectores, no solamente salud, sino diferentes sectores, a ellos también, entonces nosotros también lo cuidamos. Creo que tiene que ser algo, tal vez, no necesariamente, puede ser que no necesariamente lo decimos de los tres, sino también una propuesta, pero que logre el objetivo que ustedes están. Son las pretensiones que ustedes tienen, ¿no? Y que también creo que nos parece bien que el personal pueda escalar, que pueda tener, digamos, una progresión más a mérito, ¿no? Puede ser capacitación, experiencia, y otro tipo también de elementos, ¿no? Y no solamente que para el que está trabajando ahora, sino también a futuro, ¿no? Así, ese espacio. Pero lo que se busca justamente es prácticamente muchos de nosotros ya estamos por irnos. Esto si se da, va a quedar bien en realidad. Y ahí anhelamos que realmente se alcanza. Es cierto que vamos a aceptar de todas maneras, vamos a repercutir de todas maneras, ¿no? Al Estado. Pero es una manera. Ahora, el hábito nuestro es salud, ¿no? No sé si contigo eso. Y los alcances que estamos planteando legalmente son del sector. Del sector. No, yo no sé cómo otros sectores podrán plantear esta problemática. No sé si la podrán plantear igual. No creo. No lo sé, mejor dicho. Pero sí sé que nuestro sector sería justicia. Y si esto puede ser luz a otros, tendrán que también trabajar, no hemos trabajado nosotros, y tendrán que evaluar cuáles serían las posibilidades de estos compañeros de otros sectores, o de repente el mismo Ministerio de Salud, quizás, ¿no? ¿No? También puede ser la parte administrativa, ¿por qué no? Entonces, no sería malo esa justicia. Realmente, ¿cómo la harían? Yo creo de que yo no podría saberlo, pero sí sé que sería bueno que se haga porque podría repercutir para que, ¿no? Otros deben estar en las mismas condiciones que nosotros, en las mismas condiciones. No, o sea, pero los otros compañeros no tienen la oportunidad.
ellos de repente tendrán que ver, no sé cómo, cómo puede ser, no, no, pero sí, sí, van a repetir, sí, pero pienso que van a repetir. Parece que el día de hoy hemos hablado el punto de hoy, ¿no? Y creo que no sé si la doctora Brenda está en la sesión, ¿nos escucha? ¿Algún comentario al respecto? Sí, todavía está con nosotros la doctora Brenda, por favor. Como participante, si o tal vez no puede comunicarse con nosotros, puede. Tal vez no, ¿no? A veces es un poco complicado. Entonces, entonces a todos, tal vez por el día de hoy damos por terminada la reunión. Y ya para la siguiente sesión, tal vez podríamos traer algún un borrador, una exposición respecto, ¿no? A lo que nos dice. ¿Perdón? Un ratito, porque si la próxima semana podríamos. La próxima. No, la fecha sigue la misma. Más bien es sí, porque un poco como que. Sí, estamos un poco como que. El acta lo firmaríamos en la siguiente sesión. ¿Ya? Por favor. Ya, ok. Sí, ya, más bien entonces agradeciéndoles a todos. Damos por terminada esa sesión, siendo las 12:04.